Buenas tardes a todos. Yo no sé si Agustín Llamas nos ha castigado a nosotros poniéndonos aquí cara al sol. Por eso vamos a tratar de ser breves, porque lo importante no es la duración del acto, sino lo que el acto en sí entraña. Y yo creo que la Corporación Municipal, en particular, y el pueblo de Lorca en general, tenía una deuda con Gabriel. Todo el mundo lo conoce por el tío Pillo. Este hombre que nació allí en el barrio de San Cristóbal, en el año 22, ya que cada uno calcule la edad, yo no lo voy a decir. Nació en el año 22, pero muy pronto se vino a vivir aquí, a la zona del Tijero, y desde esta zona, ya no lo ha abandonado nunca. Y es muy difícil encontrar un personaje en los pueblos como Gabriel, el tío Pillo, que toda su vida se ha dedicado a transmitir generación tras generación lo más básico de nuestros folclores, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Ya por los años 40, a Gabriel de alguna forma se encarga del grupo de coros y danzas, y él es artífice con otros de aquel memorable triunfo de nuestros coros y danzas de Lorca, en aquel festival de televisión española, al principio de la televisión que dio, sin lugar a dudas, la vuelta a España. A partir de ese momento es un ir y venir de enseñar a los más pequeños pues los bailes y los folclores de nuestra tierra. Luego, producto suyo también es ese grupo de coros y danzas Virgen de la Huerta. Y así podemos decir que no se puede disociar la imagen de rondallas y cuadrillas de todo el término municipal de Gabriel, del tío Pío. Por él muchos lorquinos saben que la Escarihuela, la Cuesta de la Escarihuela o Tarcilla de Ramos, lo han ido interpretando tantas veces, pertenecen al término municipal de Lorca, con esa jota lorquina nuestra tan clásica y tan tradicional. Y hemos querido que esta calle lleve su nombre aquí, en el propio corazón del entorno del santuario Virgen de la Huerta, y precisamente hoy, el día de la Virgen de la Huerta, el día de nuestra patrona, que cada día lo celebramos con más esplendor y con más devoción todos los lorquinos y todas las lorquinas. Poco más puedo decir yo. Creo que también hay que reconocer, porque lo han sufrido ellos más que nadie, esa dedicación y ese amor a nuestro folclore, su mujer, Ascensión, y sus hijos Juan Miguel y Toñi, y también su nieto, sin lugar a dudas, ¿no?, que están por aquí con nosotros. Yo creo que Gabriel va a proceder a tirar para descubrir lo que es la placa de su calle y después nos va a decir algunas palabras. Para hablar, pero como en la tarde más o menos ha dicho todo lo que tenía que decir, pues yo creo que lo que ha dicho fue así. Yo que quería que diga yo, esto es lo que he perdido para nuestros flores. Mucho, 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 porque todas las explicaciones. He dejado por flores para que no se termine ya. En la abuela hice un grupo. En Santa Gertrude de otro que se la lo saben. En la Pradera otro, en Puglia otro, en el Campillo otro, que estarán por aquí. Que si están por aquí, que se acerquen. Que se acerquen los del Campillo, si están por aquí. Y en la Ribera otro, y en la Torrecilla otro, que más queréis.
soy Juan Miguel, hijo de Nervio Pillo. Yo quería agradecer públicamente a todos los asistentes y en especial a la Corporación Municipal encabezada por el alcalde y a los demás grupos vuestra asistencia y el agradecimiento de este acontecimiento que realmente nuestra familia agradecemos que esto se haya hecho en vida porque realmente esto va a disfrutar del momento aparte de nosotros, él personalmente. Y con los muchos alabares y devenires que ha tenido más o menos agradable que esto lo pueda disfrutar y cada vez que pueda pasar por aquí sepa que el pueblo de Lorca, tanto a nivel municipal como a nivel popular, reconoce su labor. Y gracias a los asistentes presentes y no presentes, tal vez por el evento que no todo el mundo se haya enterado. Gracias una vez más a todos los asistentes y gracias por esta atención que habéis tenido con mi padre. Gracias.